Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué cojones con esa intro? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar antes con el número 5 de Geki Idol y después de haber visto ese aquí. De verdad me gusta el capítulo 4, solo digo eso. Solo me lo hace. Un poquito. Poquito, en fin, capítulo 4, feliz cumpleaños, fiesta cumpleaños. Básicamente era el cumpleaños de nuestra querida Airi-chan. Pues Airi pues tenía unos traumas, nos cuenta su pasado. Airi lo que pasó y que tenía una hermana pequeña barra gemela pequeña que se llamaba Alice. Vaya casualidad, justo se llamaba Alice. Este teatro se llama Alice in Seattle. Vaya qué casualidades de la vida, ¿no? Pero bueno, vale. En fin. Pues nada, a todo esto, quieren preparar la obra de Alice in Deathly School, la cual es la mejor obra que han hecho en Alice in Seattle, así que por eso quieren representarla, pero no está Izumi. Así que eso es un problemón muy grande. ¿Qué pasa? Que nuestra querida, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó. Nuestra querida, hoy no, Seria, perdón. Airi Seria, vale. Airi recomienda que básicamente le dice, Seria, hazlo tú. Perdón, me he equivocado, el cumpleaños de Seria, lo siento, es que soy bien monga. Era cumpleaños de Seria. Bueno, que Airi le recomienda a ella para que diga, vamos a hacer una linda obra. Sé tú, Izumi. Porque me recuerdas a Izumi, porque because this is tijeras del mundo everywhere. Pero en fin, básicamente... básicamente la cosa se pone muy, 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 muy rica, la verdad. Que no tengo nada más que decir que se pone muy rica la cosa, muy interesante, muy fuerte y rico. Bueno, que en resumen, Airi va a buscar a Seria a perdonarla y a la vez para que el fiesta se celebre su fiesta de cumpleaños de ella. Y nada, al final ocurre un montón de incidentes, se divierten, tiene una cita, como dice Seria. Bueno, sí, Seria le dice cita, a ver, no sé cómo lo dijo. Airi dijo una quedada, pero pues era como especie de cita. Seria entiende que también es especie de cita. Claro, dos querían una cita y las dos querían hacer tijera, lo cual se pudo. Se pudo porque hasta la despedida dice Airi, no te vayas, Seria, un momento, por favor. Y de repente se resbala porque se queda medio ahí colgando, no sé qué era Seria, se resbala y se pega un pico y en plan de, ¡oh, Dios mío! ¡Qué rico! Se pega un pico y de repente dice, ¡ah, lo siento, siento, siento! Al final se queda. Airi está en plan de, ¡joder, la quiero otra! ¡Quiero morrearla! Y Seria se queda en plan de, joder, quiero más. Y al final se acaban besando, como hemos visto en el puto gif del principio. Se cae al morrillo en plan de, joder, único faltaba la lengua o saliva, una de las dos. Y no hubo ni uno ni la otra, pero me gustó el beso, apasionado. Y al final dice, feliz cumpleaños, con la cual aquí la caga Airi porque recuerda a Seria su trauma con lo de su hermana, que se le murió. Y nada, que también se muestra al principio del capítulo, si no me falla la memoria, el jefe o el director se le relaciona de repente, se le ve ahí. Vemos un recuerdo suyo del pasado, en el cual vemos a una niña que se parece a Doll. Y es justo donde estaba la hermana de Seria. O sea, estaba ahí Alice, así que no sé. Para mí, una de dos. O Doll es humana y o se va a convertir en humana pronto por los sentimientos que ha generado con Seria. O Doll era Alice y eso hace mucha relación, puede ser, ya no sé qué puede ser, pero puede ser millones de cosas, pero la cosa está muy fuerte. Nuestra querida nuestra querida Seria se va corriendo, llega a Alice in Seattle, ahí empieza a hablar con Doll, abraza a Doll, recuerda su cumpleaños y todo, y empieza a recordar como cosas del pasado, vincularla como si fuera una especie de ilusión, Doll a Seria. Y no sé, de repente ve como su hermana pequeña, como una tarta de cumpleaños, empieza a celebrarlo. Y aquí, lo más gracioso del día, el chiste del puto capítulo, en plan, dice, ¿qué estás haciendo, Seria, con una muñeca? Es que, joder, ¿sabes? Le acaba de morrear a Seria y de repente, pues, se siente súper celosa por una muñeca, ojo, por una muñeca, en plan de, ¿qué coño haces con una puta muñeca aquí? Es que, brutalísimo, de verdad, eso me descojonó, me dejó impactado el capítulo, ya lo tenéis en Twitch, el capítulo, como lo viví.
Pero es que fue brutal cómo lo experimentó de repente Airi en plan de joder, yo te pego aquí un morreo, faltaba la lengua y todo, y tú te vas corriendo para ver a esta muñeca. Es que brutal, loco. En fin, que al final fue muy intenso las tijeras, y yo espero más tijeras de esta, me ha gustado, me ha gustado. Capítulo número 5, a ver, Sakura, no, no es Sakura, no es Sakura, what? Seria había perdido a sus padres y hermana en la desaparición simultánea mundial de ciudades. Que de repente, no sé qué pasó, dijo algo Seria a Doll y Doll como empezó a recrear algo. Y eso hizo como una emisión de luz en el gran hueco que había dejado esa catástrofe en la ciudad. Y se queda aquí también. ¿Quién fue? No me acuerdo cómo se llamaba la mayor. Y Sumi, perdón, y Wobby, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo los personajes. Mira, que me tengo que aprender los personajes muy bien. Ibuki, creo que era Ibuki, creo que era Ibuki, creo, ¿eh? Ah, no, Kaoru, perdón, Kaoru, perdón, era Kaoru. Bueno, Kaoru se queda en plan impactada y dolida, no sé qué pasó de repente, pero emitió lo mismo como hace 5 años, dijo la misma Kaoru. En fin, aunque está molesta porque ha olvidado ese hecho, se calma soñando con su infancia. La figura de una muñeca de Doll sonriente frente a mí. De repente, Seria se le ocurre el nombre de Alice, el mismo al que le dio a su hermana. El entrenamiento en Alice in Seattle parecía estar desarrollándose sin problemas. Pero, siempre hay un pero, es que coño con los putos peros. ¿Por qué siempre hay un puto? ¿Qué ha ocurrido esta vez? Me cago en mis muertos. Joder, oh, y esto es Alice in Deathly School. Yo solo digo. Atentos, como dije en el directo, atentos a lo que van a decir Alice in the School y lo que va a pasar con la obra de Alice in the Deathly School, porque seguro que va a haber referencias en el anime en marzo. Bueno, aquí vemos a Seria feliz con Doll, imagino, y aparecerá Airi aquí avergonzadísimo en plan de ¿quién es otro? Es que me veo que va a haber otro morreo en el capítulo siguiente, y es que lo vais a ver, y me va a gustar, y me va a poner cachondo. Bueno, Doll, tenemos aquí a Doll aquí. Que ya digo, Dolo es humana o se va a convertir en humana a este paso, ya lo vais a ver. Va a desarrollar sentimientos, vais a ver, vais a ver. Ahora aquí vemos asustada, impactada, algo ha pasado. Y esto va relacionado con Alice in the Deathly School, ya os lo digo, parecen militares tanto en mi sex symbol, porque lo es. Como, ¿qué más? A ver, que repito, que no sé los nombres. Bueno, ahí vemos a Seria. Y a Airi, normal estudiantes, a. Iba a decir Miami. Me tengo que aprender los nombres, coño. Aimee también la vemos ahí de estudiante. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vemos también a Mayuri. Y a. Bueno, a Mayuri, solo la vemos normal estudiante también, con ropa de gimnasia. Y Kazuharu y nuestra querida Kira pues van de militares, una de teniente y la otra de soldado. Ok, ¿y qué más? Pues no sé qué más, de decirte verdad, pues no hay nada más. Vamos a ver el avance, así que nada, disfruta del avance.誰にでも知られたくない過去はある。決してしまいたい記憶もずっと心から消えない。うまくその人の代わりを演じることができても、本当のあなたの代わりはいない。そして誰にでも夢を見られる未来がある。激ドル第5話、桜の園。今、あなただけの幕が上がる。 Lástima que no pueda poneros el justo, o sea, cuando yo grabo, o sea, que esto se corta, porque suena el ending, tema del ending, justo lo corto porque justo, por cierto, el ending es de Doll, pero es que justo en la mitad de cuando acaba el avance, sale un pequeño avance del esto y cuando se dan justo se resbala el escalón Seria, ahí la tiene y se pega en el morreo, justo, ¿ves? A ver si lo detengo en el frame correcto, que va a ser, ahí está, es que se detiene y no puedo poner más, no puedo poner más porque es que si no YouTube se pone muy estricto, así que me gustaría ponerlo, ya sabéis que a mí me gustaría poner todo, pero es que es imposible, es muy imposible, muy difícil, pero bueno, el volumen está bien y todo, vale, pues nada, vamos a...
comentaba yo con mi resfriado de mierda, porque es que este paso me estoy resfriando, no sé ni cómo, resfriados mágicos que yo siempre tengo para estas fechas, pero bueno, no pasa nada, yo seguiré aquí muriéndome por vosotros, no pasa nada. En fin, bueno, aquí vemos aquí, para empezar, ahí la vemos aquí, todos tenemos algo en nuestro pasado que queremos mantener en secreto. Ahí está hablando con Seria, imagino. Sí, imagino que estaba pasando, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó el otro día? Que me dejaste plantada aquí con plena boca en los labios, con plena saliva. Pero bueno, vemos aquí a Seria. Beairi están conversando. No sé qué están conversando, pero están conversando de algo. Aunque queremos borrar los recuerdos, nunca se aparecen en nuestro corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy. ¿Qué pasó? Que se ha quedado, que le está criticando algo, está diciendo Airi a Seria. Y aquí se sonroja con lo del beso, en plan de, ¿te acuerdas de lo del beso del otro día? Que nos fue... Repito, faltaba la saliva, es lo único que faltaba, ya te digo, si hubiese sido, uy, saliva, te juro que es que vamos. No dormía en cinco días. La vemos avergonzada, por cierto, a Airi. Incluso si logra hacer el papel de otra persona con éxito. Aquí estamos viendo que ya está haciendo la representación de Alice in the Deadly School. Aquí vemos a Seria como que estaría haciendo el papel de Izumi, como dijo Kaoru. Nadie puede reemplazar al verdadero tú. Bueno, también vemos aquí a Misuhara. Joder, es que no me sé los nombres. A Mayuri, macho. Mayuri la vamos interpretando también, que también hace muy buena interpretación. Nadie puede reemplazar al verdadero tú. Joder con esto. Bueno, ahí vemos tanto a Mayuri. Me ha fallado, ¿verdad? Kazuharu y Akira. Kazuharu y Akira. De verdad, me tengo que aprender los nombres. Lo siento. Nadie puede reemplazar al verdadero tú. Que tan, tan linda mi Kaori. Sigamos. Y todos tenemos futuros donde podemos soñar estar representando la obra, pero que están representando este caso. Repito, estad atentos porque esto va a ir muy bien de la mano con Alice in the Deadly School, así que muy atentos. Kaoru, ¿qué le habrá pasado a Kaoru? O sea, algo debe haber pasado a Kaoru en su pasado. Algo tiene que estar relacionado con esa lesión que tiene en la pierna, con lo que pasó hace 5 años. Eso tiene que estar muy relacionado de verdad. Y entonces tenemos futuros donde podemos soñar. Aquí vemos a Sacho. ¿En qué hay del episodio 5? El huerto de cerezos. Es hora de que se levante el telón que es tuyo y de nadie más. Que por cierto, habéis visto, ¿no? Estaba hablando el Sacho con Kaoru. Y como que Seria defendiendo a Dol. ¡Oh! ¿Qué pasó, mi pana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En serio, ¿qué ha pasado? O sea, se ha puesto la cosa tensa. ¡Se ha puesto la cosa tensa! ¿Quién lleva a Dol? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Y tú quieres que haga algo con Dol? ¿Tú quieres que haga algo con la creación de Dol? ¡Cuidado, cuidado! Se ha puesto la cosa dura y Seria no quiere que se lleven a Dol barra ya la apodada como Alice. Así que, ¡cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ojito! Que la cosa se pone todo chunga. Ahí está el besito. Es que... está rica la cosa, lo siento. Nada más, yo aquí lo dejo, es que me tengo que aprender los nombres, la verdad, me vais a matar y me tengo que aprender los nombres. Lo siento mucho, tengo un retraso muy fuerte, intenso en la cabeza a veces. En fin, veremos qué va a pasar, la verdad, la semana que aquí viene y me decir el... justo pone esto, veremos qué va a pasar el mañana, básicamente, el mañana veremos qué va a pasar en el capítulo de Key Idol, que por ahí también tuvieron ese momento que se cogieron de mano también en los fuegos artificiales, así que nada más que decir, yo aquí lo dejo a ver qué pinta la cosa el capítulo 5, si se seguirán metiendo lengua Airi y Seria, yo espero que sí y no se ponga a celosa a su amiga la Yori de Kochan, la mascota, llamo Yori ya, es otra Yori, literalmente muy sundere, así que pues nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos mañana en directo en Twitch. Así que nada, hasta la próxima.